Invencible temporada 2, resumen en minutos. Capítulo 2. Este episodio comienza con la graduación de los chicos, pero pronto se dan cuenta que les falta Mark, mientras nos damos cuenta que ese está contra el villano el Doctor Sísmico, quien saca algunos secuaces pero Invencible se las arregla para derribarlos a todos. Mientras que Cecil le dice que para la otra lo detenga antes de que causen todo un desastre. Entonces vemos que logra llegar a tiempo a la graduación, donde pasan por sus papeles y todos están felices, así que pronto Mark se va con sus amigos a festejar. Por otro lado, vemos que algunos agentes están preocupados por la plaga que dejaron en Marte, mientras vemos que uno de ellos es un alien que vino de allá. Mientras tanto, Eva Atómica está ayudando a la comunidad, por lo que empieza a reparar un edificio que tenía mucho tiempo en reparaciones, así que lo hace en un instante y las familias están muy contentas. Además, también restauró el jardín que tenían afuera, mientras que Mark se está esforzando mucho por ser un superhéroe, donde su madre le dice que no tiene que probar nada, y que no tiene que demostrar que es mejor que su padre, lo cual no le agrada a Mark y mejor se va. ¡Oh, pobrecito! Por otro lado, notamos que los guardianes no se la están pasando nada bien, ya que tienen mucho trabajo e Inmortal es muy estricto, mientras nos enteramos que este último está saliendo con la duplicadora, y parece que se divierten mucho. Por otro lado, Cecil manda a Invencible a revisar una ciudad embrujada, donde se da cuenta que esa está oscura. En ese momento aparece un chico llamado Nightboy, quien era discípulo del anterior guardián, Darwin. Así que este chico está yendo contra los villanos del lugar, por lo que Invencible trata de detenerlo, pero se da cuenta que se mueven entre dimensiones. Entonces se las arregla para detener a Nightboy. Al mismo tiempo, la madre de Mark le reclama a Cecil, ya que Mark tiene mucha carga de trabajo. Por otro lado, Eva Atómica se da cuenta que sus padres tienen problemas de dinero, por lo que con sus poderes trata de ayudarlos e incluso les da una manzana de oro, pero nota que ellos no quieren aceptar ayudas, ya que su padre no la quiere por tener poderes. Mientras tanto, Mark está con su novia, Amber, pero en ese momento Cecil le vuelve a llamar, por lo que Invencible va y les hace saber que tendrá que ir con la civilización marina y tendrá que casarse con una princesa. Entonces les hace saber que será de una manera diplomática solo para calmarlos, puesto que ellos perdieron a su rey en manos de Omni-Man. Entonces baja Invencible y la reina le dice que su padre Omni-Man derribó a su rey, mientras que Invencible trata de explicar que no quiere casarse, ya que este ya tiene novia. Mientras que la reina le dice que eso ya no se usa en la actualidad, sino que tiene que ser por combate, donde se enfrentará a una criatura, pero esta resulta ser mucho más grande de lo que parecía. Luego Cecil se entera que los planes cambiaron, por lo que manda algunos juguetitos para que Invencible pueda escapar, aunque este último ve que el monstruo va contra los habitantes marinos, por lo que mejor regresa para darles un merecido a la bestia y así salvarlos a todos. Así que pronto se deshace de ella, pero esta se lo lleva con él. Pasa un rato, vemos que Mark logró salir, mientras Cecil le dice que hizo muy buen trabajo y que las cosas se tranquilizaron. Por otro lado, Eva Atómica vuelve con sus padres, donde su padre le muestra que cuando reconstruyó el edificio de antes solo causó que este se cayera después, puesto que en realidad algunos expertos lo iban a reforzar desde los cimientos. Por otro lado, el alienígena se viste de superhéroe y trata de conseguir un lugar entre los guardianes, mientras que los del clan Lagarto parece que están luchando por ver quién será su nuevo líder. En una escena final vemos que hay un Mark que fue capturado, mientras vemos que el libro está visitando y está recolectando información de los Mark, así que al obtener lo que quiere solo se va entre el multiverso. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo más capítulos como este. Que tengas un excelente día.